Vicente del Bosque és una veu autoritzada del futbol i per això la persona idònia amb qui parlar de la temporada que ha finalitzat i la que està per començar. La primera pregunta és obligada. Què li sembla que el Mallorca hagi aconseguit l'ascens a primera divisió? Ha hecho dos años fantásticos y que... Y cuando las cosas funcionan es porque algo se ha hecho bien. Me alegro, bueno, cuando se premia a aquellos clubs que hacen un buen trabajo, que las cosas pues no suceden por casualidad. L'exseleccionador espanyol té clar quin ha de ser l'objectiu del Mallorca a la màxima categoria. Nadie tiene garantizada la continuidad y ahí, desde luego, lo que todos quieren, ese mínimo de, a la altura del Mallorca, pues de mantener la categoría, que yo creo que es el principal objetivo de todos. El que no té tan clar del Bosque és quin equip és favorit per guanyar la Lliga. Vamos a esperar un poco que empiece. Yo creo que el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid tienen muchos jugadores todavía, tienen que aligerar las plantillas y muchas veces ese exceso de jugadores muy buenos que tienen también es una dificultad porque el aligerarlas no es fácil. I justament el Real Madrid ha perdut Marco Asensio per lesió. Del Bosque ha parlat sobre el mallorquí, que té trencats el lligament creuat i el menisc extern del genoll esquerre. Una lesió que nunca viene en buen momento y más para él era una temporada seguramente clave y para su club. Es una baja muy importante y para la selección española. Són les paraules de Vicente del Bosque, l'home que va dur a Espanya a guanyar la seva primera i única Copa del Món.